los que eran pobres en 2008 fueron mucho más pobres en 2012. No se han recuperado, muchos de ellos siguen siendo pobres, seguimos por lo menos en países como España, en países de la Unión Europea, con unas tasas de desigualdad por encima de lo que fueron las tasas precrisis. Y ahora llega esto que de alguna manera amenaza con volver a golpearles en muchos sentidos, ¿no? Venimos de una economía que ya ha demostrado su fragilidad, que no hemos sido capaces de reconstruir desde una lógica resiliente e igualitaria, y esta crisis en realidad lo que hace es maximizar otra vez los efectos de algo que no supimos arreglar en la última. Tenemos que volver a situar en el centro de la política económica del futuro y desde ya hasta los próximos 2 o 3 años, la lucha contra la desigualdad. Tiene que ser el elemento central, porque si algo va a incidir claramente con efectos perdurables en la sociedad, va a ser la desigualdad. Esta crisis es una crisis que genera desigualdad y que llueve sobre mojado.